Bueno, yo estudié medicina en la Universidad Nacional del Litoral, que era en la Facultad de Medicina de Rosario. Ingresé allí en los años 58, creo, sí. Y egresé en el 64. Y el contexto del país, bueno, fue de tiempos de la época de Frondizi con el desarrollismo en la Argentina, las luchas de laica libre, así que había una gran movilidad estudiantil y fui simultáneamente dirigente estudiantil y estudiante de medicina. Era el contexto político de las primeras luchas por una educación, sobre todo defendíamos la ley en aquella época, el 1420, y se acuerdan que fue el artículo por el cual se querían privatizar las universidades. Después perdimos la batalla, ¿no? Pero se dio una buena lucha. Yo quería hacer medicina y fui a Rosario. Yo no soy de Rosario, en realidad soy extranjero, soy español. No, vine al país en la adolescencia y estudié medicina pensando, primero quería hacer una carrera médica quirúrgica y estaban las opciones de La Plata o Rosario. Bueno, de hecho hice durante la carrera, me fui preparando más bien para ser cirujano. El giro hacia las humanidades surgió poco tiempo, ya sobre el final de la carrera. Quizás mi relación con la política estudiantil, esos movimientos sociales, me fue inclinando más hacia del cuerpo, hacia el espíritu de las personas, ¿no? Pero yo me recibí en Rosario, en el 64. ¿Y cómo era la relación en esa época entre las ciencias sociales, las humanidades y la medicina? No, en el contexto por lo menos de la Universidad del Litoral, no, las facultades eran absolutamente autónomas, no tenían demasiada relación. Nosotros no conocíamos los estudiantes de psicología, que todavía no era facultad, era un instituto, había muy poca. Las carreras humanísticas tenían poco desarrollo. La Facultad de Derecho estaba en Santa Fe, así que tampoco teníamos mucho contacto. Y sí había un polo interesante de arquitectura, pero el movimiento estudiantil era reunir, por ejemplo, a dirigentes estudiantiles de las distintas facultades era complicado, porque además estaba repartido entre Santa Fe y Rosario, ¿no? Había mucha lucha política a nivel estudiantil, porque que empezó con el año 57, había empezado en la época de la dictadura de Aramburu, ya con el tema de la enseñanza religiosa y las escuelas privadas. Después empezó con la universidad, el artículo 28 creo que era de la ley universitaria. Pero era un contexto donde de medicina no tenía mucha relación con las otras carreras humanísticas, ¿no? De hecho, se creó en esos años, ya casi cuando yo me recibo, fue en el año 64, fue en un poco el 63 empezó, se crearon las cátedras de psicología médica. Mi primer trabajo docente fue en psicología médica, muy apenas recibido. Y se creó también una materia nueva que era higiene y salud pública. Creo que el docente, el profesor de esa materia, yo tengo una relación personal con él por el lado de la militancia estudiantil. Él era un hombre con mucho compromiso político, se llamaba Adolfo Suatet, un hombre del Chaco, de Villa Ángela, que creo que influyó mucho porque a mí me despertó mucho la inquietud por el tema sanitario, por la salud pública. Y después gané un concurso muy precoz como en psicología médica como adjunto. Cosa muy rara, porque yo creo que hacía 6 meses que me había recibido de médico. Y entre esas dos cosas creo que influyeron mucho para que yo me fuera corriendo. Me gané, porque yo tenía que ganar, trabajé durante toda la carrera, pero a partir de que me recibo, trabajé como cirujano 4 años. Hacía guardias de cirugía, ayudaba en cirugía, ¿sí? Y me di cuenta que, por supuesto, que mi futuro no era la cirugía. Además me di cuenta que los cirujanos no hablan con los pacientes, que hablan muy poco. A veces prefieren que no se los interfiera demasiado. Y yo tenía una inquietud natural por el tema de que con los pacientes había que hablar. Las personas, aún aquellas que iban a cirugía, había cuestiones que era interesante saber antes, ¿no? De las personas. Era muy curioso eso,
Los cirujanos no tienen una relación muy personal con sus pacientes, ¿no? Pero bueno, creo que ahí inició. Yo poco después entré a trabajar en la cátedra de psiquiatría de adultos y ahí me hice cargo de una sala del Hospital Psiquiátrico de Rosario que pertenecía en ese momento a la Facultad de Medicina, estaba enfrente de la facultad. Se llamó después el Hospital Agudo Ávila. Se dieron ahí dos circunstancias. Yo pasé a ser tener cargo de instructor, que ya era un jefe de trabajo práctico, ¿no? Pero además era jefe de una sala de 15 camas que se había hecho muy en ese tiempo en el hospital psiquiátrico. Pero a eso se agregaba que como yo era extranjero y vivía en pensión en Rosario, logré que en la parte de adelante del hospital psiquiátrico había un pabellón donde dormían los practicantes, los residentes practicantes. Y entonces logré que me dieran una habitación allí. Viví en el hospital durante 2 años, trabajaba en la sala, todavía mantenía en esa época algunas guardias de cirugía. Y sobre todo tenía la posibilidad a la noche de ir a la sala y ver a los pacientes. Y creo que ahí, muchas veces cuando me he preguntado por qué me fui orientando tan precozmente con el tema de la crítica a la psiquiatría y a la reforma, era porque había una cosa muy curiosa. A la mañana, en la sala, había un enfermero jefe y el enfermero que manejaba los pacientes estaban en las camas o deambulando por ahí, silencio total, el enfermero llamando para darles la medicación en la salita de cual. Y los pacientes no hablaban y nadie hablaba con ella. A mí me costaba a veces lograr que el paciente viniera, teníamos un pequeño consultorio dentro de la sala, vinieran a hablar, eran bastante enigmáticos porque daban muy poca referencia acerca de las circunstancias de la internación, etc. Y ocurría que yo a la noche iba a la hora que los pacientes cenaban o terminaban de cenar, iba a visitar la sala. Yo vivía ahí mismo, así que tenía que caminar unos pasos. Y el panorama era totalmente distinto. Los pacientes, en esa época no había televisión. Entonces estaban en ronda, eran 15 pacientes en general, estaban completa la sala. Tomaban mate, conversaban y se contaban las historias de unos con otros. Y yo ahí empecé a conocer de verdad a los pacientes, no en el consultorio. Estas personas tenían historias de vida, historias de migraciones, muchos que venían de Misiones, sobre todo de Corrientes. Y me abrió un panorama distinto. Yo ahí me di cuenta de que los psiquiatras de la mañana no sabíamos nada de los pacientes. No conocíamos, nos guiábamos por dos o tres cosas muy simples, como era la semiología psiquiátrica de entonces, que nos permitía hacer un diagnóstico, pero sabíamos muy poco de la vida de esas personas. Estas personas nunca se les llevó a abrir la posibilidad de que pudieran dar cuenta de por qué razones de su vida habían llegado a tener ese trastorno y a estar en una internación psiquiátrica. Yo fui después, he escrito varios libros, en varios de los primeros libros he recuperado muchas de las historias de esos pacientes que estaban en esa sala. Como un ejemplo, porque me parece que es un modo de llamar también la atención de cuánto el enfoque médico biológico en psiquiatría ha sido terrible porque ha impedido el conocimiento real. Cuando hay un sufrimiento psíquico, lo que hay que preguntar es la historia de esa persona, cuál es su existencia, en qué condiciones estaba viviendo, cómo es su relación con la sociedad, con los amigos, si tiene, es decir, es esa existencia, esa vida la que tiene importancia, ¿no? Y la que es muchas veces ignorada. O las internaciones o las medicaciones, que a veces calman síntomas, pero dejan así en la oscuridad muchas de las historias de vida, ¿no? Y en ese momento, ¿qué cambios en la práctica usted empezó a notar que iba produciendo vivir en el hospital, reencontrarse con los pacientes desde otra perspectiva? Bueno, a mí me condicionó mucho cuando yo puse consultorio particular, yo ya. En dos cosas, yo ya tenía una perspectiva distinta con respecto a lo que era la especialidad. En ese tiempo yo había completado había una carrera de especialista en psiquiatría que se hacía básicamente por la experiencia del hospital, yo estaba en la cátedra de psiquiatría. Y además empecé con los primeros dineros que ganaba con las cirugías en las guardias,
empecé a venir a Buenos Aires a vincularme con el psicoanálisis. Empecé a psicoanalizarme yo y empecé a vincularme con el grupo. Primero con dos grupos. Uno, Blecher, que fue un psicoanalista, quizás para mí mi primer maestro en psicoanálisis, y con un grupo de gente que hacía reflexología o que tenía que ver, era todo un grupo del Partido Comunista que estaba en la calle Bulnes, me acuerdo. Estaba José Isinson, Gervasio Paz, Lestán, y eran un grupo que eran psiquiatras, pero con una perspectiva también más dinámica, diferente a la psiquiatría biológica más clásica, ¿no? Así que yo empecé, en esa época venía todas las semanas a Buenos Aires, estaba acá dos días, y había acomodado mis clases y la relación con el hospital, y ahí empecé ya a hacer una formación más sistemática del lado, donde siempre se juntó, porque desde la perspectiva del psicoanálisis, sobre todo eso ya era en los años 70, había todo un movimiento de vinculación del psicoanálisis y las ciencias humanas con la política, ¿no? Entonces, para nosotros fue la vieja militancia estudiantil. Yo nunca tuve una participación partidaria, digamos, en política, pero formábamos, casi era natural ser en ese tiempo, de algún modo, tener una orientación de izquierda, conocer las obras. Había que leer obligatoriamente a Marx, también a Sartre. En esa época tuvo mucha fuerza. Y entonces, realmente el campo de las humanidades, que incluía la psicología, el psicoanálisis, en los años 70 se había ampliado enormemente. Se había ampliado enormemente. ¿Cómo fue el cambio de lecturas entre la década del 60 y el 70? Bueno, fue sobre finales del 60, ya se habían intervenido en las universidades, fue con Onganía en el 66. Había habido, curiosamente, el cierre en las universidades a todas las perspectivas de izquierda en la enseñanza de las ciencias humanas. Lo que generó fue la aparición de una serie de grupos, instituciones, etcétera, fuera de la universidad. Yo ahí formaba parte, yo casi toda mi formación en esos años en estas áreas la hacía fuera de la universidad. Había era la época que se llamaba grupos de estudio, pero que al mismo tiempo se había organizado en esos años la Federación Argentina de Psiquiatras, que era una federación con carácter nacional que reunía a asociaciones de psiquiatras de distintas provincias. Y esa federación se generó lo que llamamos una coordinadora de salud mental en Capital Federal. Y me tocó también, yo todavía vivía en Rosario, pero fue uno de los motivos por los cuales me vine a vivir a Buenos Aires, porque me tocó, esto se hacía en un congreso nacional una vez por año, y en ese congreso convertido en asamblea se elegía un comité ejecutivo nacional que coordinaba. Y bueno, en los años, justo en el año 70, yo era muy jovencito todavía, tenía menos de 30 años, pero me eligieron para formar parte del ejecutivo, junto con lo que fue mi maestro. Blecher era también miembro del ejecutivo, Gervasio Paz, Silvia Berman de Córdoba. Con lo cual, bueno, a mí se me dio ahí todo un giro. Fue muy interesante porque creo que fue el primer momento fuerte donde el campo de las ciencias humanas en general se vinculó fuertemente con la política. Y entonces, en la parte gremial, digamos, profesional, en la universidad, cuando se empezaron a recuperar las universidades, y en las prácticas profesionales, privadas, empezó a haber como una articulación, ¿no? Fue un momento muy productivo, porque era de la Federación Argentina de Psiquiatras. Nosotros hicimos varias marchas en la calle, por ejemplo, era la primera vez que los profesionales de los hospitales salíamos a hacer reclamos al Estado en la calle, ¿no? Ese movimiento, por supuesto, duró hasta la violencia del 75 y la llegada de la dictadura, ¿no? Fue un momento muy productivo del país, intelectualmente, además. La publicación, la cantidad de cosas que se publicaban en revistas y libros, fue un momento de gran... Todos creíamos que ya habíamos empezado el camino de una transformación más de fondo, ¿no? Hasta que llegó, antes de la dictadura, el 75, historias con López Rega, la cuestión de la AAA, etcétera, que desbandó prácticamente todo el grupo que habíamos formado el movimiento de la Federación Argentina de Psiquiatras, se exiliaron.
Algunos tuvimos dos miembros del Ejecutivo, fueron secuestrados y asesinados. Juan Carlos Rizó, que era el secretario gremial, y otro que era un compañero de La Rioja, que formaba parte del comité. Pero los demás, entre México, España, etc., se desarmó bastante todo ese grupo, ¿no? ¿Y qué perspectivas de transformación profesionales cree usted que nucleaban a ese grupo? ¿Cómo las podría definir? Como de perspectivas profesionales. Y hubo un cambio en dos sentidos. Por ejemplo, en las prácticas profesionales, por eso tuvo mucha potencia y mucha presencia el psicoanálisis. Los psicoanalistas formaron parte de esta Federación Argentina de Psiquiatras, y eso modificó mucho las prácticas de consultorio. Yo creo que en ese momento los psiquiatras más de carácter más clásico, biológico, habían quedado de algún modo muy, muy marginales. La dominancia cultural, diría yo, hacía que fuera un tiempo de psicoanálisis o psicoterapias cercanas al psicoanálisis, psicoterapia de grupo, familia, etc. Cambió mucho las prácticas profesionales. Y la otra cosa es que esos cambios tuvieron mucho impacto en las instituciones propias de los psicoanalistas. La Asociación Psicoanalítica Argentina tuvo una crisis y se dividió entre los más comprometidos políticamente e ideológicamente y los que permanecieron de un lado más clásico. Pero eso ocurrió prácticamente con todas las instituciones que agrupaban a los médicos. Fue la época donde también en el campo de los médicos se produjo una crisis, un enfrentamiento bastante fuerte, ¿no? Esos dos impactos fueron importantes porque cambió mucho el carácter de las prácticas profesionales en el campo de la salud mental, y cambiaron mucho las instituciones. Esta coordinadora que yo mencionaba recién reunía a psicólogos, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, es decir, había generado en la práctica una especie de institución que era en sí misma interdisciplinaria, porque daba lugar a debates donde participaban profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Y usted mencionó, por ejemplo, a Mario Blecher, hablaba de José Blecher. José Blecher, perdón. De este médico chaqueño, ¿qué otros profesores, colegas o maestros cree que lo marcaron como estudiante, ya como profesional, en qué momentos? Si yo lo mencioné a Adolfo Suárez, que fue el profesor de Higiene y Salud Pública, creo que tuvo una influencia. Yo a través de él conocí las cosas de Carrillo, empezamos a ver. Tuve el primer contacto con los temas de salud pública. Lo tuve a través de él. Después, cuando yo ya estoy viajando a Buenos Aires, sí, sin duda José Blecher fue. José Blecher era en aquel tiempo miembro del Partido Comunista, pero un hombre políticamente comprometido y era un psicoanalista de mucho reconocimiento, ¿no? Luego me vinculé con el grupo del Hospital de Lanús, donde el maestro era Mauricio Goldenberg, que hoy lleva, por estas historias que él lleva, el Centro de Salud Mental de esta universidad tiene el nombre de Mauricio Goldenberg. Fue maestro de muchos de nosotros de ese tiempo. Y ya luego, claro, a mí me tocó entrar muy joven en una cúpula de dirección con respecto a estos problemas con la Federación Argentina de Psiquiatras, que hizo que, bueno, paradójicamente muchos de los que eran mis maestros fueron también mis compañeros, ¿no? Con los cuales yo recorrí mucho, mucho camino. Gervasio Pam, eran todas personas 20 años más grandes que yo, en edad. José Blecher, que falleció muy joven, tenía 49 años. Pero Emilio Rodríguez, muchos de ellos que fueron realmente mis maestros, que se fueron transformando en compañeros. El director del servicio de Lanús, después de Mauricio Goldenberg, era Valentín Baremli, profesor honorario de esta universidad. Valentín Baremli fue mi jefe mucho tiempo, pero éramos muy amigos, vivíamos además muy cerca, compartíamos muchas cosas, hacíamos trabajos conjuntos para los congresos argentinos. O sea que si yo tuviera que identificar, puedo identificar influencias, digamos, y nombrar a personas que tuvieron mucha incidencia en mi propia formación, ¿no? ¿Y de lectura? En lecturas, también fueron en los años 70 empezaron a llegar
decía recién, era de lectura obligatoria, había que conocer la obra de Sartre, sobre todo un libro que había impactado mucho. Primero fue lo de la náusea, pero tuvo un impacto fuerte en esa época. Y no separado, digamos, de esa obra, era, en ese tiempo se leía muchísimo Marx. Yo creo que los universitarios de los años 70, marxistas o no, no podíamos ignorar la obra de Marx porque constituía parte de los debates que se estaban dando todo el tiempo, ¿no? Pero también empezó a llegar la obra de Foucault, empezamos a tener las primeras, y empezó otra, desde la perspectiva más del conocimiento, fue el tiempo de Althusser en Francia. Lucien Sepp, un filósofo marxista francés que también tuvo, me acuerdo que a mí me tocó hacer una presentación del libro de él en castellano, de Lucien Sepp, se llama Teoría Marxista de la Personalidad, que apareció después escrito en una revista de esa época, en la revista Imago. Pero eran los autores que articulaban muy, muy rápidamente las cuestiones sociales, el problema entre la lucha de clases, la cuestión política, digamos, y la relación con la universidad y el conocimiento, ¿no? Así, por eso cruzábamos mucho, había que estudiar epistemología básicamente con Canguilhem, pero básicamente con Althusser. Estudiábamos psicología viendo qué estaban pensando los filósofos marxistas respecto a la psicología, ¿no? ¿Y cómo era esa relación teórica entre la psicología más clásica y estos autores estructuralistas franceses? Es que no existió para la cultura psicológica argentina. Yo trabajo hace muchos años en España, ¿no? Un par de veces por año. Ellos tienen una historia de una psicología tradicional que todavía vive. En Argentina, cuando empezó el psicoanálisis y estos movimientos de los fines de los años 60 y 70, no había psicología clásica. No olvidemos que las facultades de psicología en Argentina se crean en los años 58 y 62. Entonces no había una psicología clásica, no había conductismo en Argentina, nadie era conductista. Yo creo que ni siquiera lo conocía el conductismo americano. No existía ninguna de las otras corrientes psicológicas, lo cual acá la psicología se confundió mucho con el psicoanálisis. Parecía siempre la misma cosa. Las facultades de psicología fueron básicamente facultades de psicoanálisis. Y si desde el campo psiquiátrico tampoco existía una psiquiatría biológica agrupada, no había asociaciones de psiquiatras clásicos, digamos. Las asociaciones de psiquiatras en todas las provincias y a nivel nacional éramos psiquiatras marxistas, de izquierda, pensando. Mirábamos lo que pasaba en la Unión Soviética, que no era mucho, era la época de la reflexología, y mirábamos al psicoanálisis, ¿no? Esas eran las referencias. No existía un campo que tuviera mucha presencia ni en el campo psiquiátrico y nada en el campo psicológico, ¿no? En aquella época se habían publicado de un psicólogo francés, Politzer, un par de libros que fueron, venían ya con René Sassot, Henri Ballon, y aparecieron los libros de Politzer que tuvieron mucha influencia en los que teníamos más formación marxista, ¿no? Que habría un camino intermedio, digamos, cercano al psicoanálisis y uniendo al marxismo. Y fue cuando apareció todo un movimiento psicoanalítico internacional y produjo una división, y apareció un grupo en el cual participamos muchos los argentinos que se llamó Plataforma, y que produjo una ruptura en la Internacional Psicoanalítica, que era la IPA, y que tuvo después una consecuencia en Argentina, porque también lo que era la Asociación Psicoanalítica Argentina se dividió entre un grupo más conservador, más tradicionalista, y un grupo, o dos grupos, que fueron Plataforma y Documento, que llevaban adelante estas consignas, ¿no? De vinculación del psicoanálisis con, así, globalmente, el psicoanálisis y lo social, ¿no? Con un contenido en general marxista y algunas vertientes más a la izquierda, más trotskista, ¿no? Pero eso fue en Argentina, dividió el campo. Tuvo mucho, mucho. Todos estos movimientos, lo que pasa es cuando vino la dictadura, es como si se hubieran. Se oscureció todo, ¿no? Mucha gente que se fue, mucha gente que desapareció, mucha gente con el miedo, se desactivaron muchas de estas cosas, ¿no? Un poco charlamos sobre distintas participaciones con colegas latinoamericanos, con
con estas cuestiones. ¿Qué otras participaciones, qué otros colegas de otros países de América Latina recuerda que con los que haya trabajado, que lo hayan influido, que hayan participado? Claro, en general, en esos años, básicamente la América Latina era la época de los golpes de Estado y las dictaduras. Entonces, no teníamos relación más orgánica de la FAPE, yo personalmente con Uruguay, con la gente de la Universidad de la República. Había allí un intelectual, Carlos Pla. Conocimos en esa época a Galeano, que ya también estaba vinculado. Pero no con el resto de América Latina. En Brasil en ese momento no había mucho. Salud mental entró muy tardíamente, las perspectivas de salud mental muy tardíamente en América Latina. Sí teníamos, yo empecé, yo mencionaba antes, yo soy español, en realidad, fui un exiliado joven, muy precoz, no por mí, sino por mi familia, por mi padre que tuvo que salir de España de cuando el franquismo. Y nos reencontramos después familiarmente con mi madre y hermanos en Argentina. Durante mucho tiempo yo no tenía documentos, porque era residente en Argentina, pero no tenía documento español, porque para España yo figuraba como prófugo, un prófugo de 14 años, ¿no? Sí. Cuando muere Franco y yo logro tener documentos, entré en una ley de amnistía que hubo en ese momento. Empecé a trabajar en España, iba al principio, junto en España había un grupo de argentinos exiliados, entre ellos el que fue el director del servicio de la NUC, Valentín Barenblum. Y entonces ahí sí empezamos a tener una relación más fluida con, de ahí vino Castilla del Pino, que era un intelectual también marxista de Andalucía. Empezamos a tener una relación más fluida, básicamente primero con España. En los últimos, cuando la Universidad de la NUC comenzó, que fue en los años... La rectora me entrevistó a mí en los años 95, 96, y cuando surgió la propuesta de armar un polo de salud mental en la Universidad de Lanús, una de las primeras cosas que hicimos fue una jornada de salud mental, un primer acto que hizo la universidad, y invitamos a varios colegas de psiquiatras, y sí, básicamente psicoanalistas, y de España, también habíamos tenido mucho del grupo español de salud mental se había formado en Inglaterra, así que invitamos a algunas personas de Inglaterra y también a alguien que había estado con nosotros en Lanús y después fue director de salud mental en Panamá, Arroyo. Y sí que nos relacionamos mucho más con Europa que en ese momento que con los países de América Latina. En el año 97, acá mismo, en la Universidad de Lanús, no en esta sede, porque estábamos todavía, pero invitamos a un grupo de personas que habían tenido mucha presencia en sus países. Vino dos ingleses, Michael King y Colin Rickard, de la Universidad de Londres, dos españoles, Francisco Torre de Granada, Ginero Vago de Andalucía, un grupo portugués que también había sido muy fuerte, que era Caldas de Almeida, junto con, sí, ahí con alguien de la Facultad Federal de Ciencias Médicas de Porto Alegre, que era el doctor Busnello, y vinieron también en un grupo de chilenos. Nos reunimos acá, la universidad los alojó, tuvimos durante 4 o 5 días en debate y fundamos una red de universidades, que es la Red Maristán, de la cual se originaron la maestría primero, después tuvimos un programa alfa de Europa para fundar el doctorado, y bueno, el desarrollo nuestro del área de salud mental tuvo mucha influencia con esta red, ¿no? Seguimos formando parte de esta red. Antes yo fui fundador, ahora con los años uno va pasando a tener funciones más honoríficas que activas, pero la red sigue funcionando, se ha ampliado mucho, ¿no? Usted mencionaba que la perspectiva sobre salud mental entró relativamente tarde en América Latina. ¿Por qué le parece? Porque para entender lo que es la historia de los manicomios, de la psiquiatría asilar, hay que entender el problema de la pobreza y la desigualdad. Si no, no se entiende cómo durante casi 200 años las personas que tenían algún trastorno en su vida, en su existencia, y mostraban algunos síntomas de eso, de sufrimiento, y eran encerradas a veces de por vida en estos hospitales psiquiátricos. La razón fundamental era por la pobreza.
Porque en los hospitales psiquiátricos tradicionales, donde los psiquiatras mantenían esto que llamamos manicomio, que viene de manía, porque para una época todas las formas de la locura eran manías, ¿no? Han sido lugares de alojamiento, de reclusión, obligada, porque las internaciones eran compulsivas, básicamente de las personas pobres. No es que los ricos, no sé, burgueses ricos se volvían locos también, pero caían en otro circuito. Un circuito que después fue dando lugar a las clínicas privadas que hubo desde el siglo XIX. Pero ahí no había reclusiones perpetuas, digamos. Ahí eran personas que pasaban transitoriamente un tiempo en las clínicas y después volvían a la vida social. América Latina mantuvo la pobreza y las dictaduras y los niveles de desigualdad muy grandes, que hizo que todos los países de América Latina tenían hospitales psiquiátricos y la mayor parte de los psiquiatras dependían y trabajaban en los hospitales psiquiátricos. Eso retardó mucho. Cuando empezó los planteos de salud mental arrancan después de la Segunda Guerra. En el año 53, la Organización Mundial de la Salud, en una asamblea donde funda, le encarga un grupo de expertos, que son los que traen la propuesta de, se llamó así, la transformación, una reforma de los servicios de psiquiatría hacia criterios de salud mental. Eso consistía en crear servicios periféricos, digamos, no en hospital psiquiátrico, trabajar, fue mucho antes de Almata, ¿no? Pero fue llevar servicios a los centros más territorializados, a los hospitales generales, y al mismo tiempo empieza una política de desactivar los hospitales psiquiátricos. Esto tuvo que ver con que para Europa, después de la guerra, las imágenes de los campos de concentración que empezaron a aparecer eran tan parecidas a los hospitales psiquiátricos que todo el mundo se dio cuenta que se trataba del mismo problema, que era discriminar, separar, alojar y de algún modo privar de libertad a estas personas. Más allá de los síntomas de su locura, la mayor parte de estas personas fueron alojadas allí y vivieron de por vida en los hospitales psiquiátricos. Y eso hizo una resistencia muy grande. En América Latina, no es casual, muchos de los movimientos de reforma que ingresan desde esta perspectiva de salud mental, ingresan básicamente, sobre todo en algunas capitales, pero ingresan muy ligados a lo que en ese momento se estaba formando como un movimiento más latinoamericano, de salud pública, lo que hoy llamamos salud colectiva. Por ejemplo, cuando se hizo el movimiento de Silos, las propuestas, todo eso facilitó mucho el ingreso de salud mental. Pero todavía en Argentina tiene 42 hospitales psiquiátricos, cosa que se olvida alguna vez. Sigue teniendo, Uruguay todavía mantiene dos, lo han reducido, pero siguen teniendo hospitales psiquiátricos, Chile. Hay reforma, pero todavía la política manicomial sigue vigente en muchos de estos países de América Latina. No es fácil desarmar eso porque están muy ligados al problema social de la pobreza y a la desigualdad, ¿no? En la cárcel, si uno va, ve muchos jóvenes, morochos, casi todos, cuando un hospital psiquiátrico la población es igual. Es muy difícil encontrar rubios de ojos azules en un hospital psiquiátrico tradicional. En el caso especial en todo el mundo ha avanzado mucho. En Europa están desapareciendo los hospitales psiquiátricos tradicionales. En España, que yo conozco más de cerca, y en Inglaterra, han desaparecido. Hay unidades de internación en hospitales generales, pacientes que no están cerrados con puertas de llavines, no están presos, ¿va? Que se pueden. Además, las internaciones son, si no son voluntarias, están muy protegidas por resguardos judiciales para evitar los tratamientos represivos que se han hecho siempre en el campo psiquiátrico, ¿no? El electroshock, los chalecos de fuerza, la atadura a la cama, etcétera, etcétera. Y la perspectiva en América Latina va lenta, pero también ha hecho avances. En Argentina, así ahora se ha puesto más en punta con la nueva Ley Nacional de Salud Mental. Varias provincias tienen leyes propias de salud mental. Y en Argentina lo que estamos viendo, digamos, es que el movimiento de reforma no se está haciendo de abajo para arriba. En Europa se caracterizaron mucho por fueron gestionados directamente por los mismos hospitales psiquiátricos, el caso Basaglia en Italia. Y Basaglia vinculó muy fuertemente la reforma con la política, tanto que se hizo un referéndum nacional y fue el Partido Radical Italiano el que llevó adelante y se fundó un movimiento llamado Psiquiatría Democrática, ¿no?
Algo parecido ocurrió en Inglaterra con la seguridad social después de la guerra. No hay que olvidar que Berridge, que fue para Europa el gran sanitarista, porque fue el que llevó las tesis keynesianas al campo de la salud. En Europa el movimiento así. En Argentina, por ejemplo, se está dando el movimiento al revés. Se está cambiando la legislación, está habiendo reformas en la política. Hay un interés del Estado, cuando se aprueba la ley, en avanzar con esto. Pero todavía no estamos logrando llegar a los niveles. Lo que hay que llegar es a la modificación de las prácticas y de los servicios. Todavía la estructura de servicios nuestra es resistente al cambio. Las luchas por cerrar un hospital psiquiátrico en Argentina son feroces. Hay cantidad de intereses no profesionales y no sanitarios, sino intereses muy personales, muy económicos, muy de cargos. Y por otro lado, no hay en Argentina todavía un movimiento familiar que esté reclamando fuertemente como movimiento social una reforma. Ahora, se ha avanzado mucho en estos años, se ha avanzado. Todavía hay reformas en los hospitales psiquiátricos, todavía no está una red de atención de estos problemas, porque hay que desplazar la atención de los hospitales psiquiátricos al sistema de atención primaria y hospitales generales o hospitales con dispositivos de rehabilitación en territorio, no centralizado. Pero la perspectiva, yo creo que si no hay otra dictadura en Argentina, creo que esta vez nos va a ir mejor. Y hay que pensar, sí, a 5 o 10 años como mínimo. La ley prevé que para el 2020 se cierren los hospitales psiquiátricos. Se está trabajando, hay una dirección nacional que ahora tiene presupuesto, que antes nunca tuvo, y está trabajando en esa dirección. Lanús, la universidad nuestra, todo el grupo de trabajo nuestro, está participando activamente en este proceso de reforma. El desafío cuando en esta universidad, cuando en el año 97 nos comprometimos a traer el polo de salud mental con toda esta vinculación con las universidades europeas, porque eran las que habían reflejado mucho de todas estas cosas de la reforma, el compromiso nuestro fue instalar a nivel académico, universitario, es decir, tanto en los programas académicos de formación como en la investigación, instalar las nuevas problemáticas de salud mental. Ese fue el desafío. Si algo caracteriza al polo de salud mental de Lanús es eso, está comprometido desde el principio con la reforma y muy unido orgánicamente, institucionalmente, a los procesos de reforma de Europa y de algunos países de América Latina. Son 4 universidades latinoamericanas y 4 europeas, ¿no? Ahí están. O sea que eso ha sido el rasgo, digamos, de Lanús. Y creo que estamos obteniendo resultados. Ya tenemos 24 doctores graduados de este programa, tenemos... el doctorado nuestro se constituyó con un presupuesto, con un subsidio muy grande que nos dio la Unión Europea y de parte con la red Maristán, ¿no? La maestría también ya tiene 11 o 12 cohortes, con lo cual ha habido muchos egresados. Sí, se ha formado ya en estos 17 años que llevamos, se ha formado mucha gente dentro de esta perspectiva. El viceministro de Salud de la Nación, Bustos Villar, es un alumno de nuestro doctorado. 3 directores de salud mental provinciales han salido de nuestro programa de maestría y doctorado, ¿no? Sí, está viendo está haciendo esto que nos habíamos propuesto inicialmente, que era impactar desde el lado académico de investigación en el sistema, en la reforma de salud mental. Está impactando y bueno, hay un reconocimiento fuerte para el trabajo de la universidad, ¿no? Hay una cosa muy interesante que usted señalaba que tiene que ver con la función y la función social de la universidad en la perspectiva de la identidad profesional. ¿Cuál cree que es el desafío para la identidad profesional de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos ante esta reforma? Claro, podría ser un tema largo, tengo que sintetizarlo. Uno de los núcleos fuertes de lo que llamamos reforma de la atención consiste en quitarle el poder a los médicos psiquiatras, que fueron los responsables de 200 años de manicomio, y generar pensamientos que sean más complejos, más interdisciplinarios. Es decir, que se pueda responder desde el plano del conocimiento y de la atención de los problemas del sufrimiento mental, lo que es la existencia real de las personas, su vida social, familiar, los problemas de integración social, cultural, etc. Entonces, Lanús arrancó de entrada con esta perspectiva interdisciplinaria. Esto está dicho en los 3 posgrados que tenemos de especialización, maestría y doctorado, que lo que se trata es construir una cabeza profesional que trascienda las disciplinas.
Nosotros planteamos ir avanzando hacia no solo una interdisciplina, sino que tratamos de lograr una cabeza transdisciplinaria, así que tenga, que refleje en el conocimiento la complejidad de la existencia. Ese es un poco el desafío. En ese sentido, yo creo que esto está logrando. La gente que se ha ido saliendo de nuestros programas de posgrado, porque además de los programas formales de posgrado, hemos hecho asistencia técnica en provincias, hemos dado cursos, seminarios, etcétera, en distintas provincias, y hemos logrado que mucha gente pueda pensar profesionalmente ahora las problemáticas, el sufrimiento mental, desde estas perspectivas más complejas, más, ¿no? Que alguien no se reconozca solo como psicoanalista, sino que además sepa que hay que pensar en la familia, en el trabajo, en la vivienda, hay que pensar en todas las problemáticas que rodean cualquier trastorno mental, ¿no? Cuando la gente se enferma, la vida se desorganiza. Y curarse es volver a organizar una vida. Entonces, los aspectos que entran en esa vida son muy complejos. Hay que tener trabajo, ingreso económico, familia, amigos, inserción dentro de alguna relación social, de algún dispositivo social. Entonces, hay que atender toda esa complejidad. Las personas no se curan solo porque se les alivie la ansiedad o se les calme el delirio. Se les curan si la vida se les vuelve a organizarse. Y eso es la explicación de por qué es necesario una interdisciplina, ¿no? Ya para ir terminando, durante toda la charla fue apareciendo distintos momentos y distintos los vínculos que usted fue estableciendo con el Estado a través de distintas organizaciones como parte de organizaciones sindicales, gremiales, como parte de la universidad, como parte de redes de profesionales, como profesional en centros asistenciales. Y por otro lado, cuestiones que tienen que ver también con la historia de vida, de la presencia del Estado. Te contaba como exiliado español, luego después toda la tragedia de la década del 70. ¿Cómo le resultó a usted estas formas distintas de establecer vínculos con el Estado y qué implican para usted hoy, vistos a lo pasado claro. Tiempo? Sí, claro, es difícil hablar del Estado sin mencionar los gobiernos del Estado, digamos, porque eso cambia las características del Estado de acuerdo a los quién gobierna el Estado, ¿sí? Eso es. Para los que trabajamos en salud mental, el Estado ha sido responsable de la existencia de los manicomios y de millones de personas que transitaron su vida en estos establecimientos. Para esto es que los Estados modernos en general, occidentales, porque no fue así en todo el mundo, crearon un orden jurídico especial para los enfermos mentales, que les permitía, por ejemplo, obtener funciones judiciales a los mismos médicos. Un certificado médico que diga que tal persona tiene un sufrimiento mental y que es peligroso para sí mismo y para terceros, es una sentencia judicial, lo priva de libertad. Y es una sentencia sin plazo, porque no dice por cuánto tiempo. Puede ser para toda la vida. Si uno es pobre y no tiene quien lo ayude a salir, puede ser para toda la vida. Entonces, para nosotros el Estado siempre fue enemigo en eso, porque los Estados modernos, a través de su legislación, sostenían a estos profesionales, sostenían estas instituciones y les daban una legalidad jurídica que justificaba de algún modo la existencia de esto. Para que esta política del Estado cambie, se necesitaban gobiernos que estuvieran claramente la iniciativa, digamos, de girar esta política hacia una política democrática. Por eso los movimientos de reforma frecuentemente se llamaron psiquiatría democrática, porque había que basarse de algún modo, ¿verdad?, en un criterio democrático distinto, que se tuviera en cuenta los problemas de la igualdad, la dignidad, los derechos humanos, etc. En los últimos años, claro, el Estado asumió este problema y lo que está haciendo. Cuando se inauguró la Comisión Interministerial me tocó hablar y yo señalaba un poco eso. Estamos inaugurando una nueva relación del Estado con los enfermos mentales. Porque en vez de ser pasible de cosas y cuerpos que uno cuyo destino podía fijar el psiquiatra bajo la internación, el Estado está llamando ahora a profesionales de distintas disciplinas y está planteando de que los pacientes son sujetos de derechos. El enfoque de la ley es ese, los pacientes son sujetos de derecho. Y no solo que son sujetos de derecho que garanticen las condiciones de ejercicio de ciudadanía, ¿no?,
sino que además el Estado va a proveer sistemas de defensa, por eso hay un artículo de la ley que brinda de abogados defensores para cada internación que decida mientras existan los hospitales psiquiátricos. Entonces, ahora hablamos de un Estado distinto, pero hablamos de un Estado distinto porque hay un gobierno distinto que ha impulsado una política distinta, ¿se entiende? Entonces, acá para nosotros la perspectiva de derechos humanos es clave, porque es el germen, digamos, central de un proceso de transformación. Si esto, para que esto pueda crecer, tiene que sostenerse una política de derechos humanos fuerte y que además garantice, ¿verdad?, que haya defensa de aquellos pacientes. Mientras existan clínicas psiquiátricas y existan hospitales psiquiátricos, el riesgo de la internación compulsiva y de la cronificación de estas personas es alto. Lo único que nos puede salvaguardar es tener no solo una garantía por ley de los derechos, sino también una defensa práctica de esos derechos, pero la mayor parte de estas personas no pueden ejercer esos derechos por sí mismas. Hay que brindarles alguna protección legal, que es lo que está llevando adelante el Ministerio de Defensa. También en la Universidad de Lanús estamos colaborando con esa área, que son los abogados que ejercen esa defensa. Es un artículo 22 de la ley, ¿no? Así que cuando uno habla del Estado tiene que hablar de quién están gobernando el Estado, porque no son lo mismo. Por ejemplo, si uno quiere tomar una idea, en la época de la dictadura, los perseguidos fueron los que estábamos en los procesos de reforma. No fueron a los hospitales psiquiátricos a perseguir a los dueños, a los directores de los manicomios. Lo que molestaba políticamente, es decir, en general las dictaduras en toda América Latina han protegido y reforzado. Nosotros conocemos que en la misma Unión Soviética muchos disidentes políticos iban a parar a hospitales psiquiátricos, eso sabemos que ha sido así, pero no fue solo en la Unión Soviética. Eso ha ocurrido prácticamente en todos los sistemas dictatoriales, han utilizado los hospitales psiquiátricos como forma de alojar la disidencia, ¿no? Así que nosotros, para poder defender este Estado democrático, tenemos que lograr que haya gobiernos que garanticen los derechos humanos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería trabajar con usted en la guía. ¿Hay alguna otra cuestión que le resulte interesante? ¿Alguna cuestión que a lo largo de la charla haya surgido y no hayamos podido profundizar, que le interese? ¿O alguna cuestión que quiera dejar como cierre de la charla? No, para cerrar, yo creo que lo que se abrió, básicamente, la reforma comenzó en Europa, se fue trasladando a distintos lugares, nosotros hoy la tenemos en Argentina, representada por la ley, por la Dirección de Salud Mental, por un gobierno que está avanzando con una política de derechos humanos, y hay que entender que esto es la convergencia de distintos espacios. Nosotros asumimos el espacio académico universitario como un compromiso de la universidad con esta problemática. Este compromiso no es para formar profesionales que vayan a un consultorio. Nuestro compromiso es formar profesionales que entiendan esta complejidad, que sepan asociarse con otros movimientos sociales para llevar adelante esta transformación, que básicamente es política. Básicamente es política. Pero además hay que lograr que en este movimiento converjan las asociaciones de familiares, personas que vienen de los movimientos políticos, sociales. Si la reforma en todo el mundo solo se puede consolidar si está sostenida en movimientos sociales capaces de garantizar la continuidad. Si es solo un movimiento profesional, así, en general, está siempre expuesta a estos cambios de gobierno que tiran las cosas de nuevo para atrás. En ese sentido, me parece que la Universidad de Lanús ha hecho un muy buen trabajo en estos 17 años formando en esta línea, porque además hemos podido incidir no solo ahora en Argentina, sino que hemos incidido en algunos países vecinos se han formado dentro de nuestros programas, ¿no? En ese sentido yo soy optimista, que si logramos que no vuelva alguna dictadura, es probable que en 5 o 10 años podamos plasmar mucho de estas iniciativas, ¿no? No todo el mundo percibe el dominio de la psiquiatría clásica hizo que las personas también vinculen locura con peligrosidad y no perciban claramente el sistema represivo que han implicado estos lugares de internación. No lo perciben. Entonces a veces hay que hacer todo un trabajo de poder explicar a los sindicatos, a los movimientos sociales, que estas personas que van a parar allí van por pobres y porque en vez de atender sus necesidades sociales,
que es el ámbito donde uno puede mejorarles la vida a través de los cuidados específicos de psiquiátricos. Si no hacemos eso, estas personas, el destino es que estamos excluyendo de la vida social a una población simplemente por sus dificultades de vida, ¿no? Por eso el trabajo amplio es que hay que llegar con los sindicatos, con los movimientos sociales, impulsar de algún modo que otros sectores de la administración del Estado puedan participar, desarrollo social, vivienda, trabajo, ¿no? En eso estamos.